Nuestro programa siempre damos espacio a competencias que se estén dando y siempre damos el anuncio, ¿no? Que nosotros podemos ayudar ahí a dar promoción, digamos, si están buscando participantes, si quieren anunciar competencias. Y justamente es lo que pasa el día de hoy, pero con tremendo, tremendo invitado, que fue parte de un momento muy gracioso también en capítulos anteriores. Nos hablamos de, ¿cómo digo, KTN solamente o abuelo KTN? Y aquí lo voy a dejar aquí a tu criterio. ¿Cómo estás? Hola Laru, hola Macros, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. KTN nomás, KTN. O Cotín, da lo mismo, okay. La verdad ya, a estas alturas ya. Oye KTN, un gusto tenerte acá, nosotros te habíamos mencionado la otra vez, KTN era una persona que lleva mucho tiempo en el mundo de los esports, fuera de broma ya, ¿cierto? Era una persona con bastante experiencia en el mundo de los esports, ha sido caster durante mucho tiempo y ahora estás lanzándote con esta iniciativa que es una copa de Overwatch, que es la KTNK. Cuéntanos, ¿cómo nació esta idea, cómo nació esta iniciativa de empezar a mover la escena competitiva de Overwatch acá? Mira, esta KTN Cup es una copa más que nada enfocada para la comunidad de Overwatch, de los players que no son tan competitivos y que ya hice una versión hace un par de años que salió bastante bien, que ahí fue exclusivamente para equipos chilenos. Y ahora vuelve con ganas de poder alimentar a esos players que todavía siguen jugando el juego, pero no tienen donde poder competir de una forma de eSports, entre comillas. Ya sabemos que este juego está medio muerto, así que de ahí nace el meme del Dead Game, pero eso es más que nada para tratar y darles una oportunidad a los equipos de poder mostrar su nivel competitivo dentro del juego y quizás crear una pequeña liga o un pequeño torneo para que puedan desarrollarse. Justamente por ahí va mi pregunta. La idea de esto, ya había dicho, esta es la segunda, digamos, segunda versión que haces de esta competencia. Sí. Y la idea de proyección básicamente es que generarse una liga o, digamos, o hacerlo de repente esporádico, o te gustaría que fuese, digamos, tener al año, no sé, tres veces la competencia, cuatro veces, ya se vea un sistema ya de campeonato, básicamente. En un mundo ideal me gustaría hacerlo mensual, pero necesito hacer este primero para ver cómo está el ambiente, cómo están los equipos, si quieren participar, si hay quórum. Y de eso tomar la decisión de seguir haciéndolo mensual o quizás hacer tres veces al año y de esa forma. También la idea es incorporar alguna marca que pueda entregar algún premio a los equipos y lo haga un poco más interesante. Hablemos un poquito del formato. ¿Cómo va a ser? Que vamos a hacer la copa en un día, directamente el día 31 de julio, desde las 2 hasta que se acabe la transmisión y tengamos al primer campeón de la KTN Cup del 2021. Estamos hablando, dijiste, de un solo día esta competencia. O sea, estamos hablando de cuánto, más de 10 horas, por lo más o menos, ¿no? La pregunta es, ¿vas a estar ahí transmitiendo esas horas completas? ¿Va a ser non-stop? Sí, pero no es tanto. Según mis cálculos va a ser unas 4 o 5 horas, no más que eso. Porque si bien se van a transmitir varios partidos, no va a ser la totalidad. Se van a ir transmitiendo un partido de la primera ronda, un partido de la segunda, un partido del lower. Así que lo que vaya saliendo dentro, lo que se vaya teniendo más a la mano mientras juegan los equipos. La idea es hacerlo bien chill, bien tranquilo para los equipos, tampoco para que no queden cansados después de jugar todo el día Overwatch y los mismos mapas, y que sea agradable también para la gente que vaya a ver. Me parece una excelente iniciativa y desde ya te quiero obviamente felicitar por todo esto y preguntarte también, creo que lo dijiste un poco al principio, pero me gustaría que profundizáramos un poco más en eso, sobre la escena competitiva de Overwatch en general, de lo difícil que está haciendo últimamente levantarla. Mencionaste lo del Dead Game, sabemos que es una especie ya de meme, ¿cierto? Que no es para ofender a los que todavía son fanáticos de Overwatch, pero es cierto que se ha movido muy poco, sobre todo acá en Latinoamérica. La competencia que ha sido desplazada a lo mejor por otros juegos como Valorant u otros. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta situación, de cómo se está manejando la escena competitiva de Overwatch en el mundo y también acá en Latinoamérica? Sí, básicamente Blizzard apostó todas sus fichas a la Overwatch League
De eso ya no hay mucho que decir al respecto. Está más que claro que ahí van todas sus fichas. Y para el lado de Latam ya murió hace rato todo el tema competitivo. Pero eso, si uno bien le dice Dead Game, el juego está bastante activo con la gente. La gente juega mucho. De hecho, las colas de búsqueda de partidas no son tan largas como uno podría pensar. Generalmente son 3 minutos, 4 minutos máximo en búsqueda de una partida, así que hay mucha gente jugando. Lo que pasa es que en el área de esports o competitivo no existe porque no hay torneos, entonces y porque básicamente no hay cómo desarrollar, no va a motivar un en algo más para que no sea solamente sea una copa, sino que sea, por ejemplo, ya una organización más grande, pensando en hacer más torneos, de más títulos, y pensar ya no solamente hacer competencias de Overwatch, sino que pensar ya en un contenido un poco más ampliado. Sí, sí, de hecho, de Valorant también tengo pensado hacer, eso también está planeado. ¿Por qué fue Overwatch? Fue porque partí en Overwatch, entonces quiero partir desde las raíces. Y obviamente sí, quiero hacer de Valorant y quizás de otro juego, yo no, o de Counter también, y quizás, qué sé yo, Fortnite, no sé, ahí depende de lo que salga y si sale bien también. Pero sí, sí, ojalá se pueda hacer más, todo depende de cómo vayan saliendo los torneos para ver si puedo también tener el aporte de alguna marca para poder ayudar a crearlo, porque en esta primera estoy haciéndolo completamente solo y voy a hacer el modo pulpo, como le digo yo, que va a ser transmitir o observar, castear y todo lo demás. Importante entonces, y hacemos ese llamado también a las marcas que de repente pueden estar escuchando esto, que estén interesadas en apoyar un torneo que está hecho por fanáticos y para fanáticos finalmente de este juego. KTN, ya para terminar, me gustaría que invitaras a la gente a participar. ¿Y dónde se pueden inscribir? ¿Te hablan directamente a tus redes sociales? ¿Cómo es el asunto? Sí, las inscripciones están en un Discord, en mi Discord, en el Asilo, así que me pueden seguir en las redes sociales. Ahí tengo los links al Discord, donde están todas las instrucciones para poder ingresar al torneo. Son solo 16 equipos, así que busquen sus amigos para participar. No hay ninguna restricción de niveles. La única restricción es que tenga al menos 2 jugadores chilenos participando para poder incentivar además a los players chilenos a jugar y poder entregar premios en el caso de que existieran. Perfecto, entonces pueden seguir a KTN como @abuelo_KTN, ¿verdad? Son tus redes sociales. Sí, sí, sí. Perfecto, lo siguen ahí y nada, mucho éxito KTN en esta iniciativa y ojalá que te vaya súper bien en la KTN Cup. Así que te despedimos, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Laru, gracias, Bakur, que estén bien. Chao, chao. Ranquea junto a nosotros en Zero Lag.